pancartas y carteles, familiares y amigas de la adolescente abusada sexualmente en Barrio Las Flores reclamaron justicia. Y es que aunque la denuncia fue radicada el martes pasado, el sujeto de 50 años de edad recuperó la libertad a las pocas horas. Por eso hicimos esto, para que él esté detenido. Yo no sé por qué él de primer momento, porque cuando yo llamé a la policía, fueron a la casa todo. Incluso a los vecinos, todos los golpearon, lo cubrieron, a toda la familia ellos cubrieron para que puedan sacar sus cosas, a él, y hubo represión contra los vecinos, que estaban todos indignados al enterarse de esto. Finalmente, luego de una larga jornada de protesta, la fiscal le aseguró a la familia que habían detenido al presunto abusador. La fiscal me llamó y me dijo que supuestamente él quedaba detenido. Por eso te digo, yo igual entré para decirle si ella me podía dar una constancia o algo, y me dijo que no, que eso no se hacía. Que solamente tenía que esperar a la audiencia. Allegados a la joven de 15 años, piden que él siga tras las rejas y que se investigue a su familia, quien lo habría encubierto durante meses. Bueno, gracias a Dios que tengo acá toda la familia con nosotros, todos los vecinos que nos apoyan, pero estamos mal con mi marido, mal, porque no esperábamos algo así. De una persona conocida, de un vecino, no esperábamos algo así. Teniendo hijas, y que la hija y la mujer sepan las cosas y que las oculten, eso no me lo esperaba.